Yo creo que el artista es un trabajador y que no debe detenerse ante determinados cánones o determinadas fronteras. Así que yo aspiro a que sea un congreso honesto y que sea un congreso que analice la realidad, que la critique, que critique los males que estamos viviendo, como todo el mundo, pero que al mismo tiempo ofrezca una luz de esperanza, una salva de porvenir.